Es algo constante que hay que revisar. Justo ahorita, por ejemplo, no sé si es público, ¿no? Se está tomando el mando de Juventino Rosas. Se está literalmente liquidando toda la policía municipal y está entrando fuerzas del Estado con guardia y ejército tomando el control de la policía municipal de Juventino Rosas, que hemos sabido que, como han sabido ustedes, ha sido un bastión de grupos criminales. En ese municipio se detuvo uno de los 10 municipales, hace poco el director de tránsito de ese municipio. Entonces, pues sí, siempre hay que hacer una depuración, ¿no? No solo en Juventino, en todo el estado hay que estar revisando constantemente, y seguramente en los próximos días, semanas, verán depuraciones en muchos municipios. Son más de 100 elementos entre tránsito y policía que se estarán liquidando completamente la corporación. ¿En el caso de León, qué reporte tiene aquí León? Se estará trabajando y hemos acordado con la alcaldesa próximamente tener una reunión para trabajar con ellos, tenemos nosotros operativos constantes. Se parece que la licencia de portación de arma no es de los municipios, es del estado. Entonces, contamos las facultades para revisión de armas y de las corporaciones, hacer operativos trueno, y seguramente lo seguiremos haciendo, ¿no?, con estas nuevas administraciones, y ya estaremos, obviamente no decimos fechas nada porque son sorpresas.